es el ser más preciado que hay en ese coche. Vale, ya estamos en mitad de camino. Andamos ahora por Porta de Barcelona. Y es Barcelona. Portal de Barcelona. Pero ni su... ya bastante que sabes valenciano como para verte hablar catalán. Bastante, bastante me costó. Pues nada, estamos aquí, hemos parado a comer algo porque Vicente tiene que parar cada dos horas y no nos deja coger su coche. Así que tenemos que estar haciendo paraditas. Y nada, creemos que llegamos sobre las 10 o así directamente a unos castillos de fuegos artificiales que van a hacer en el pueblo porque hoy es el día de... Francia. Hoy es 14 de julio, sí. Exacto. Bueno, por mi culpa tenemos que parar cada dos horas. En verdad no, hasta Barcelona son tres, más o menos. Dos horas y media. Va a hacer un esfuerzo. Y nada, estirar un poquito la espalda y ahora nos queda una hora y media más o menos para Meli. A ver si hacemos tiempo récord y llegamos antes. Vale, no sé si escucháis. Bomberos. Los bomberos, vale. Justo donde vamos, al pueblo que se llama Amélie, pues hay un incendio como a... muy cerca, ¿a cuánto? A 10-15 kilómetros. Y estamos aquí parados, deberíamos de estar ya, pero el atasco es bastante importante. Pues eso, estamos a 27 kilómetros de la frontera, tenemos que llegar al hotel a las 10 y media y son las 9 y media y nos queda un rato. Creo que los fuegos artificiales van a ser un fail. Sí. Estamos llamando al hotel. Le fou, il y a des pompiers partout. Et on est dans les embouteillages y je sais pas quelle heure on va arriver. Normalement, je... Porque creo que vamos a llegar mañana. No, no, no. Pues han cerrado la frontera. Así que nos tenemos que quedar a hacer noche aquí en la Costa Brava. ¿Qué opinas? A ver, por un lado, bien. Porque mejor pasar la noche en un hotel que pasarla en el coche en una carretera. Pero por otro lado, mal, porque no sabemos lo que nos van a clavar por el hotel. Pues anoche al final no nos quedó otra que venirnos para Girona, porque estaba la carretera cortada y no sabíamos cuándo iban a volver a abrirla. Problema, que llegamos en torno a las 2:30 a Girona, vimos el Twitter y parecía que a la 1:30 habían vuelto a abrir las carreteras. Mala suerte. Y ya estamos terminando de ponernos guapos para volver a la frontera. ¿Veis ahí a Bea por detrás que está peinándose? Y ya maquillándome. Maquillándose, perdón, no lo sabía. Segundo intento de entrar a Francia. Las que hemos podido estar, que bueno, después del interrail no nos vamos a poner exquisitos. Vamos a ver, entramos por aquí, ¿vale? Y lo primero que te encuentras es esta estupenda puerta para ir al baño, que a todo esto está comunicada con el techo que se cae. Todo muy bien. El espejo con una luz que te mueres. La ducha, que no sé si vamos a caber los dos juntos, creo que no. Y la habitación. Aquí tenemos la estupenda cama, súper romántica. El armario empotrado. La chimenea, que creo que no se puede encender fuego. Y esto es lo que pasa cuando quieres viajar sin gastarte un duro. Ahí está la clave de por qué viajamos tanto y por qué hacemos 20 viajes al año. Por favor, no enseñes el suelo de la... Vamos a obviar el suelo y estas son nuestras vistas. Pero bueno, todo se perdona porque estamos en medio del Pirineo francés
y esto, por el precio que nos ha salido, es una gozada. Así que nada, vamos a comer. Fran, ¿tienes hambre? Muchísima. ¿Qué te has pedido? Un crepe de filete de carne. No sé muy bien qué es. Filete troceado o algo así. Tú has visto carne y has dicho a por ello, ¿no? Yo he visto steak y como lo he extrapolado del inglés al francés, me ha servido. Señoras y señores, esto es un crepe. Esto es un crepe. Madre mía. ¿Qué es eso? Creo que me he enamorado. Bueno, a ver, ¿qué pillamos? Pues lo primero, gel y champú. Lo primero que tenemos que decir es que Francia es muy caro para comprar. Para comprar, para comer, para todo. Aunque estoy fuera de cámara, nos acaban de clavar por medio litro de agua, no, perdón, por un litro de agua, 4,90€. ¿4,90? Y aquí en el súper, por 6 litros de agua, vale 1,02€. Es decir que hace un poquito caro el restaurante. ¿Pillamos galletas o...? Pues acabamos de dejar las cosas y ahora vamos a ver, hacer una excursión a... A Gorges de la Fou. Aquí tengo mi traductor personal. A las gargantas del loco, se llama así. Las gargantas del loco, y explícanos, ¿qué es? Es una ruta de 1,5 km y son las grutas, como grietas entre montañas, con cascadas y río, que mola mucho, son las más profundas y largas de Europa. Conclusión, desciende la temperatura, 14 grados. Haciendo y durante todo el camino hay un río entre medias y está súper chulo.